Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Cómo están ustedes? Para mí es de un gran placer poder llegar a esta hora de la noche donde están ustedes ahí, caramba, reunidos en familia, compartiendo la vida, viviendo la experiencia ya de este día y todo lo que ustedes han ido aprendiendo y lo que han ido haciendo durante todo este día. Así es que para mí es de un gran privilegio poder interactuar con ustedes a esta hora que sé que están esperando este programa, pero lleno de regocijo, aprendiendo a vivir con su cura amigo el Padre Meléndez, el Chico de Cristo, donde como siempre tenemos un programa bien elaborado para cada uno de ustedes, para que podamos alabar, bendecir y glorificar al Señor, podamos aprender, podamos dar respuestas a muchas preguntas que han ido surgiendo, podamos también ir profundizando en estas temáticas que con frecuencia le vamos trayendo aquí con todo el cariño y con todo el amor. Así es que a ustedes que están ahí en sintonía a través de la voz de María, el canal que conduce a Cristo, mil gracias, bendiciones para todos. Y a los que nos siguen a través de las redes sociales en sus diferentes plataformas, bendiciones para ustedes. Quiero like, comenzando el programa inmediatamente. Vamos a ver, activo, 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 activo. Ahí van surgiendo todos esos like, ¿verdad? Que van manifestando la sintonía de cada uno de ustedes con este espacio Aprendiendo a Vivir con el Chico de Cristo. Vamos ahora, como saben ustedes, mis queridos hermanos, a ponernos en la presencia de ese Dios Todopoderoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso le invito a todos ustedes que también oren. No es que me vean a mí y que me escuchen a mí orar, sino que ustedes se pongan en actitud de oración, cierren sus ojos para que podamos alabar, bendecir y glorificar al Señor. Para que podamos darle gracias infinitas por todos los favores que el Señor nos ha ido concediendo durante toda esta semana. Gracias, Señor, porque hemos sentido tu presencia, por tu misericordia, por tu compasión, por tu amor. Gracias, Señor, por todas las oportunidades que tú nos vas brindando a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por hospedarte en nuestros hogares, en nuestras familias, por querer vivir con nosotros, por ocupar el centro de nuestros hogares. Gracias, Padre eterno, Padre bueno. Gracias, Señor, por el alivio que tú nos das y sobre todo a los que están enfermos, cuando tienen esos fuertes dolores, esos quebrantos. Tú vienes a consolarles, Señor, tú vienes a pasar la mano sanadora. Gracias, Señor, por tantos grandes milagros que tú vas haciendo en la vida nuestra y a veces ni nos damos cuenta. Y a veces nos damos cuenta y nos quedamos hasta callados, indiferentes, pero ahora te damos las gracias infinitamente. Gracias, Señor, por ser el Dios cercano, el Dios bueno, el Dios amoroso, el Dios compasivo, que siempre está ahí caminando junto a nosotros. Y te queremos también pedir que vengas a auxiliarnos, venga a ayudarnos, ven a darnos la mano, Señor, a levantarnos de la caída, porque a veces experimentamos un desalivio en nuestra vida, que no queremos como seguir hacia adelante, pero confiamos en ti, te pedimos a ti, ven, ven hasta cada uno de nosotros, ven, llénanos de energía, derrama tu Santo Espíritu, llénanos de valentía, de fortaleza para enfrentar la vida y las dificultades que en ella vamos encontrando. Somos tuyos, Señor, ven, apodérate de nosotros, de nuestra existencia, conduce toda nuestra vida, toma las riendas de cada uno de nosotros para que nos conduzca por el camino verdadero, por el camino bueno. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumine, nos abra el entendimiento y que podamos asimilar todo el contenido de este programa en esta noche. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, caramba, ya nos hemos puesto en la presencia de ese Dios Todopoderoso y ustedes están ahí llenos de gozo, llenos de alegría. Han orado conmigo, ¿verdad? Porque recuerden que este es un programa para que la familia entera podamos durante este día de la semana como alabar al Señor, bendecir al Señor.
pedirle perdón al Señor por todas las obras malas que también vamos haciendo, porque no crean ustedes que somos santitos, no, no somos perfectos, cometemos nuestros errores y a veces cometemos nuestros pecados, y por eso es que tenemos que estarle frecuentemente pidiéndole perdón al Señor por tanta cosa que hacemos. Bien, como saben ustedes, entramos inmediatamente en esta sesión disfrutando lo que soy y lo que tengo. Todo lo que ustedes han ido logrando desde el jueves pasado hasta este jueves es para que ustedes como que lo estén recordando, ustedes lo estén disfrutando. Muchas cosas que el Señor le ha ido proporcionando, que ya le dábamos gracias al Señor por todo eso, para que ustedes estén ahí siempre muy activos, dándole gracias cada día más al Señor por la familia que ustedes tienen, por su matrimonio, bueno o malo, pero ahí están. Y están ahí, ¿verdad?, en medio de las dificultades y situaciones que se van presentando, ahí están, que es lo importante. Y por eso debemos siempre de estar activos, debemos de estar siempre disfrutando de todo lo que hay, de todo lo que nosotros tenemos. Así es, mis queridos hermanos y hermanas, que saben ustedes que estamos aquí, somos de ustedes, somos suyos. Por eso vamos a saludar a muchas personas que están en sintonía con nosotros. Esta sesión es para eso. Yo disfrutándolo a ustedes, ¿verdad? Con tanto cariño, con tanto amor. Ustedes que van reportando la sintonía, pero siempre, desde que me ven, el programa que va tomando una gran audiencia, va tomando mucho rating en medio, ¿verdad?, de todos los seguidores de La Voz de María y todos los seguidores que vienen siguiéndonos a través de las redes sociales. Así es que mil gracias por preferirnos a esta hora de la noche, en este día de la semana. Cuánta bendición, que el Señor me le acompañe, que el Señor me le bendiga. Lo que queremos es seguir siempre compartiendo con ustedes todo un contenido, toda una enseñanza, toda una formación para que como familia podamos nosotros seguir creciendo. Por eso queremos mandarle muchos saludos a tantas personas que están ahí en sintonía. Queremos mandar muchos saludos a Juan Bautista Contreras y a Juan Alberto Contreras, este par de mellizos, ¿verdad? Allá en Santo Domingo, de parte de su querida madre, a Mélida Acosta y Fausto Contreras, el chino de la Piña Vieja Fantino. Están mandando precisamente este saludo a este par de mellizos. Felicidades para ustedes, mi querido mellizo. Pórtense bien por allí en la capital. Pórtense bien. Pongan en práctica lo que le han enseñado esta noble familia. Igualmente, mandamos nosotros muchos saludos a nuestro querido amigo José Núñez y a su querida esposa Altagracia y a todos sus hijos que están ahí siempre en sintonía, pero grandemente en Cotuí, ¿verdad?, donde canta la guinea. Bendiciones para toda la gente de Cotuí. ¿Cuántas personas siguiéndonos en Cotuí? ¡Ay, ay, ay, ay! Bendiciones para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Se le quiere con el alma y el corazón a cada uno de ustedes. Igualmente, saludo en Caballero de Cotuí para toda la familia Vargas Tejada, que me reportaron su sintonía y que le mandara un saludo muy cariñoso para toda la familia Vargas y Tejada. Un saludo especial para cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Que ese Dios Todopoderoso me lo vaya guiando, me lo vaya acompañando en el día a día. Yo disfrutándolo a ustedes y ustedes disfrutando de este su programa preferido de la noche, ¿verdad? Aprendiendo a vivir con el chico de Cristo. Y así andamos nosotros llenos de cortesía, llenos de amor para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Así es que yo espero que ustedes sigan disfrutando este espacio con toda la benevolencia necesaria y así poder nosotros seguir avanzando en el día a día. Así es que vamos a hacer ahora esta primera pausa comercial y en breve retornamos con otra sesión muy importante, preguntas y respuestas, dándoles respuesta a muchas preguntas de nuestros amigos televidentes que van surgiendo y que con estas respuestas le vamos dando también toda una enseñanza que esperamos que ustedes la asimilen muy bien. Hacemos esta breve pausa y retornamos con ustedes.
queridos hermanos y hermanas? Nuevamente aquí en este su programa preferido, Aprendiendo a Vivir con el Chico de Cristo. Cuánta alegría, cuánto gozo poder estar en este jueves, al igual que todos los jueves, compartiendo con ustedes esta bonita enseñanza que con mucho cariño, con mucho amor, preparo para cada uno de ustedes, para cada uno de sus hogares, para cada uno de sus familias. Ahora vamos a tener esta sesión preguntas y respuestas. Siempre las preguntas vienen en torno al tema ya pasado. Recuerden ustedes que tratamos ese importante tema, la constancia, virtud que logra, ¿verdad?, grandes metas en la vida de nosotros. Eso fue lo que tratábamos nosotros en el programa pasado. Y entonces, de eso vienen grandes preguntas muy importantes que nos están haciendo nuestros amigos televidentes. Queremos contestar esta primera pregunta que viene desde Puerto Plata, de Teresa Jiménez. Muchas bendiciones para toda la gente de Puerto Plata. Cuántos hombres y mujeres, nobles, jóvenes, niños, gente de sincero corazón que nos están siguiendo desde la Novia del Atlántico, Puerto Plata. Y la pregunta de Teresa Jiménez es, ¿por qué es necesaria la constancia en nosotros? Una pregunta esta muy importante, mis queridos hermanos. ¿Por qué es necesaria la constancia en nosotros? Vamos a dar la respuesta bien concreta. Porque la constancia es necesaria para lograr cualquier meta o hábito positivo. Sin la constancia no podemos lograr ninguna meta, ningún hábito positivo. Así es, por eso sigan cultivando la constancia para que tengan buenos hábitos. También porque cualquier logro en la vida implica un esfuerzo sostenido que debe sustentarse en la fortaleza. Todo el que quiere lograr algo tiene que hacer ese esfuerzo sostenido en la fortaleza. Sean fuertes, mis queridos hermanos, no le den espacio a la debilidad. Ustedes son fuertes porque el Señor está a su lado. También porque el esfuerzo sostenido fortalece la voluntad, en elemento indispensable en la vida de todo hombre o toda mujer maduro. Todo el que es maduro va teniendo ese esfuerzo sostenido siempre para seguir echando hacia adelante. Y porque la constancia se convierte en motivación para uno poder seguir hacia adelante. Por eso, mi querida Teresa Jiménez, es necesaria la constancia y la debemos de cultivar en nuestra vida. Gracias por tu atinada pregunta. Que el Señor te bendiga a ti. Bendiga también a toda tu familia. Otra pregunta también muy importante que viene desde La Romana. Juan Tiburcio nos pregunta, ¿qué significa vivir la constancia? Una pregunta bonita esta también. Yo espero que ustedes estén ahí muy atentos, mis queridos hermanos y hermanas, para que puedan ir asimilando toda esta respuesta que nos traen una bonita enseñanza. ¿Qué significa vivir la constancia? Pregunta Juan Tiburcio desde La Romana. Saludando a toda la gente de La Romana, que son muchos los seguidores desde allá que están ahí. Un saludo especial para Iris Mercedes, para nuestro amigo Adriano, que siempre están ahí muy activos, muy en sintonía con nosotros, ¿verdad?, con este su programa. Bendiciones para cada uno de ustedes. Respondiéndole a Juan Tiburcio, ¿qué significa vivir la constancia? Adquirir retos concretos y cumplirlos. Eso significa vivir la constancia. Oigan, adquirir retos concretos y cumplirlos. Hay muchos de ustedes que no lo han podido lograr porque se quedan en el camino. Tenemos que cumplir esos retos que nosotros no estamos haciendo, hay que cumplirlos. No cambiar de decisión a la primera dificultad. Eso significa vivir la constancia. No cambien de decisión, mis queridos hermanos, que muchos de ustedes quieren tirar la toalla de que se presentan la primera dificultad. Ya ahora mismo muchos de ustedes están pensando por algunas dificultades que se le están presentando en la vida, tirar la toalla. Y si tira la toalla no va a lograr lo que tú el propósito que tú te has hecho. No va a lograr la meta, no va a poder llegar a tu objetivo. También significa vivir la constancia, hacer opciones estables y mantenerla en el tiempo, que no es cuestión que ahora sí y ahorita no.
hacer opciones estables y mantenerla en el tiempo. Que hasta que yo no logre lo que ando percibiendo, lo que yo ando buscando, no voy a aflojar esto. Sean constantes. A eso nos lleva a nosotros la constancia. Cumplir aquí y ahora lo que se debe y cuándo se debe. Eso significa, ay, 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 mis queridos hermanos y hermanas, qué cosa esta tan hermosa. Cumplir aquí y ahora lo que se debe y cuándo se debe. Y otra, no decir podría o me gustaría, sino puedo y lo lograré. Oigan qué expresión esta. No decir esa palabra que dice mucho, ay, yo podría, ay, sí, a mí me gustaría hacer tal cosa. No, es que yo puedo y lo lograré. Y lo voy a hacer. Y ustedes verán que lo van a lograr. Y después, no dejar las cosas para después. No dejar las cosas para después, mis queridos hermanos. Muchos de ustedes van dejando muchas cosas para después y por eso no logran nada, no consiguen nada. Hay que poner de su parte. Pongan de su parte para que puedan lograr muchas cosas interesantes. Esta es la respuesta a la pregunta de Juan Tiburcio a la Romana. Bendiciones para ti, querido Juan Tiburcio, para ti y toda tu familia. Y muchas bendiciones para el pueblo de la Romana. Una tercera pregunta que viene de parte de Judy Peralta en Santo Domingo, en el Distrito Nacional. ¿Qué dificulta la vivencia de esta virtud? Nos pregunta Judy. Qué bonita pregunta, Judy. Felicidades por lo bien elaborada que está esta pregunta. Y bendiciones para ti, Judy, para toda tu familia, para toda la gente de Santo Domingo, para todos nuestros seguidores que están ahí. Que el Dios Todopoderoso me le bendiga, me lo vaya acompañando siempre. Entonces, ¿qué es lo que dificulta vivir esta virtud de la constancia? Oigan, dos cosas o tres cosas que son crueles. Pereza, mediocridad y desaliento son una de las primeras dificultades que no nos dejan vivir esta virtud. Vuelvo y se la repito, por si acaso está en la vida de ustedes, ustedes traten de liberarse de este mal. Pereza, mediocridad y desaliento. Eso no te deja a ti cultivar y vivir la constancia. Por otro lado, ausencia de metas claras. El que no tiene metas claras, el que no sabe lo que quiere, el que no sabe lo que busca, no sabe hacia dónde va, no puede ser constante. Siempre vive así como en esa bipolaridad de existencial, que ahora sí y ahorita no. Meta muy compleja a muy largo plazo. También eso dificulta vivir esta virtud. A veces tenemos una meta que son medias complicadas y eso es como en 5 años, en 10 años, caramba. Y cualquiera se va desencantando de una meta tan larga, ¿verdad?, para lograrla a un largo plazo. Y esto viene a producir cierto desencanto y no nos deja cultivar esta gran virtud de la constancia en la vida de cada uno de nosotros. Por eso también otra gran dificultad que vamos nosotros experimentando y es la tendencia actual de la ley del menor esfuerzo y la búsqueda de satisfacción y resultados inmediatos, porque no favorecen la lucha diaria y perseverante. Eso de andar buscando la cosa fácil, cogiendo los mangos bajitos, no nos dejan cultivar esta bonita virtud que nosotros tenemos que cultivarla. Y por último, una última pregunta, bien rapidito, que viene de parte de Mercedes Durán en Constanza. Bendiciones y saludos para toda la gente de Constanza, para todos los sacerdotes que están allá trabajando en Constanza, para el padre Rafael Mendoza, el padre Rafi, para mi querido amigo el padre José Luis Rodríguez, el comando con todo el cariño, el padre Isidro, el padre Brito, el padre Pedro, saludos y bendiciones para cada uno de ustedes allá en Constanza. ¿Qué tengo que hacer para ser constante? 4 elementos, 4 pasos. Hay que tener metas claras y medios concretos para alcanzarlo. Segundo, trabajar la constancia con constancia. ¡Qué bonito! Tercero, renovar cada día nuestro propósito. Hay que irlo renovando. Y cuarto, indispensable levantarse si se tiene una caída en la lucha. Así es, mis queridos hermanos y hermanas, respondiéndole a estas preguntas tan hermosas para que ustedes el contenido
lo puedan asimilar y ponerlo en práctica. Eso es sobre la constancia, para que nosotros podamos ser constantes y podamos seguir avanzando en la vida. Bendiciones para cada uno de ustedes, para cada uno de estos hermanos que han estado elaborando estas importantes preguntas. Bendiciones para todos los que están en sintonía con nosotros, los que nos siguen a través de las redes sociales. Hacemos otra pausa comercial y en breve retornamos con la sesión Aprendiendo Más para Vivir Mejor, que era lo que yo le llamaba en estos días la enseñanza, pero que ahora así es que le vamos a llamar, Aprendiendo Más para Vivir Mejor. Hacemos esta pausa y en breve retornamos con ustedes. Mis queridos hermanos y hermanas, aquí ya estamos con esta sesión Aprendiendo Más para Vivir Mejor. En este su espacio preferido, Aprendiendo a Vivir con el Chico de Cristo. Cuánta alegría, cuánta satisfacción me da a mí, porque yo sé que muchos de ustedes, la mayoría de ustedes, van asimilando todo este alto contenido que con tanto cariño y con tanto amor lo hemos ido elaborando, pensando en su familia, pensando en tu matrimonio, pensando en su gente, en cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Así que yo espero que todos ustedes ahí reunidos puedan ir asimilando todo esto, así como están ustedes. Este programa, y yo le hago la invitación para que ustedes pongan de su parte, que todos los jueves, a partir de las 9 de la noche, toda la familia se reúna, sea en la habitación de papi y de mami, sea en la sala, sea donde esté la televisión, pero reunirse ahí para sacar en la semana un espacio para que la familia aprenda, para que la familia se forme, para que la familia se reintegre, para que la familia se reconcilie, para que la familia se perdone. Es el objetivo, la finalidad de este espacio, Aprendiendo a Vivir, porque la familia durante la semana tiene que buscar como un espacio de encuentro para poner en práctica la comunión. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan en sus hogares, en su familia, para que le puedan sacar un alto beneficio a este su programa y venga a beneficiar grandemente a la familia de ustedes, que a veces andan muchas familias dispersas, andan desvinculados, cada quien como por un lado, y como que se ha ido perdiendo la unidad, se ha ido perdiendo la comunión precisamente en el hogar. Y esto no puede ser posible. Aprendiendo a Vivir quiere recuperar la comunión, la unidad y la integridad y la armonía de tu familia y de tu matrimonio, como debe de ser. Por eso vamos a tratar hoy, dentro de esta bonita sesión, Aprendiendo Más para Vivir Mejor, un tema muy importante de corte espiritual que yo quiero tratar con ustedes. Y son 7 pilares de la espiritualidad católica que nosotros debemos de cultivarlos muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, para poder tener esa espiritualidad. Pero antes de presentarle esos 7 pilares de la espiritualidad católica, comienzo definiéndole qué es la espiritualidad, para que ustedes puedan tener una idea bien clara y precisa sobre la misma, para que así puedan crear una conciencia mayor y cultivarla en cada uno de ustedes. Según la teología, la espiritualidad hace referencia al estudio del dinamismo, oigan bien, que ejerce el espíritu en la vida de una persona. Mientras crece, se desarrolla, se forma y alcanza la plenitud hacia Dios. Eso es parte de la definición
de lo que es la espiritualidad, ese dinamismo que ejerce el espíritu en la vida de cada ser humano, en la vida tuya, en la vida de tu matrimonio, en la vida de tu familia. Por eso la importancia de cultivar la espiritualidad, para que ese espíritu vaya ejerciendo ese dinamismo, esa evolución, esa transformación en la vida de cada uno de nosotros. Por eso nos sigue diciendo también, la espiritualidad nos lleva a darle sentido a nuestra vida. Ay, mis queridos hermanos, qué cosa esta tan interesante, porque sabemos que es verdad. Porque todas las personas que han ido cultivando una espiritualidad bien firme, ustedes ven que son personas muy diferentes. La espiritualidad nos lleva a darle sentido pleno a nuestra vida. ¡Ay! Nos permite mantener la vista en las cosas importantes. ¡Ay! Y discernir cuáles de estas cosas nos convienen más, nos favorecen más, son más favorables para nosotros, para nuestro bien, para nuestra felicidad, para nuestro progreso y para nuestro porvenir. Esa espiritualidad me lleva a ir dándole prioridad, a ir jerarquizando y dándole importancia a lo que verdaderamente tiene importancia. Por eso es que la espiritualidad viene a darle un sentido pleno a nuestra vida. Pero yo quiero recordarles lo que siempre le digo a todos mis fieles allá en Tenares, en la parroquia San Antonio de Padua. Saludo para cada uno de ustedes, mis queridas gente de Tenares, mis queridos fieles de la parroquia San Antonio de Padua. Recordándole a ustedes que nosotros somos seres espirituales, teniendo experiencias humanas. Pero a veces nosotros vamos creyendo todo lo contrario. Somos seres humanos que estamos aquí aferrados a este mundo terrenal, que de aquí yo no me voy y no quiero tener ninguna experiencia espiritual. No, somos seres espirituales, mis queridos hermanos, y ustedes esto lo tienen que entender. Mi reino no es de este mundo, nosotros somos ciudadanos del cielo. Por aquí estamos en un tiempo determinado, pero nuestro destino final es la casa del Padre. Por eso nos dice Jesucristo, me voy, en la casa de mi Padre hay muchas estancias y me voy a prepararles sitio para que a donde yo esté, estén también ustedes. Y a donde yo vaya, ustedes sepan el camino. Porque es que nuestro destino no es aquí. Nosotros aquí no nos quedaremos bajo ninguna circunstancia. Vamos de pasada. Y por eso tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir siempre hacia adelante, caminando por el camino correcto, por el camino verdadero. Así es, mis queridos hermanos, esa es la espiritualidad, la importancia que tiene la espiritualidad para cada uno de nosotros. La espiritualidad viene a definir tu vida, la espiritualidad viene a poner un horizonte claro, metas concretas, objetivos bien firmes para que tú lo puedas lograr. La espiritualidad viene siendo como un canal, todos ustedes conocen esta imagen, un canal, una rigola, por medio al cual va transitando el agua hasta llegar a la tierra, hacerla fértil, llegar a los reguíos para que den buenos frutos. Nosotros entonces, ese canal, esa rigola, esa agua que viene por ahí es la bendición de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios, la ternura de Dios. Y por eso es que tengo que cultivar esa espiritualidad, tengo que hacer esa vía, tengo que ir haciendo ese canal y para que la gracia de Dios llegue hasta mí. Tengo que irlo acondicionando frecuentemente para poder yo tener ese encuentro con Dios y Dios llegue hasta mi vida. Y así se produce ese encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante con ese Dios que da la vida, que viene a darle sentido pleno a ti. Y por eso tú sabes lo que quieres, tú sabes lo que buscas, sabes hacia dónde vas, hacia dónde te diriges. Y esto te va a hacer a ti una persona extraordinaria, una persona fuera de serie. Vamos a ver ahora estos siete pilares de la espiritualidad católica, mis queridos hermanos, que no quiero que ustedes me dejen pasar esto por alto. El primer pilar es la confesión. ¡Qué bonito! El sacramento mediante el cual Dios nos perdona los pecados cometidos después del bautismo. Y recuperamos también la gracia, es decir, la amistad con Dios. Este es un sacramento hermoso, el sacramento de la reconciliación,
la confesión, mis queridos hermanos. Por eso es que tenemos que nosotros disfrutar de este sacramento, porque con este sacramento nosotros quedamos purificados, nosotros quedamos puros, nosotros quedamos perdonados. Se desborda, se manifiesta la misericordia, la compasión y el perdón de Dios hacia cada uno de nosotros. Por eso esto no es cuestión de que yo hablo con Dios, yo le pido perdón a Dios. No, Dios ha dejado este sacramento. Reciban el Espíritu Santo a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Y por otro lado, en otro texto del Evangelio nos dice, lo que aten aquí en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desaten aquí en la tierra quedará desatado en el cielo, haciendo referencia precisamente a este importante sacramento, para que ustedes, mis queridos hermanos, vayan con humildad. Esto no es cuestión de que yo me confieso con Dios. No, es que todo el que peca, además de ofender a Dios, ofende también a la comunidad. Y por eso Dios ha dejado un ministro para que por medio de este ministro tú puedas recibir el perdón de Dios. No hay otra vía, no hay otra. Por muchos inventos que ustedes vean que uno diga y haga, no hay otra vía. Es la única para que Dios nos perdone nuestros pecados. Que yo no quiero ir porque soy medio arrogante, medio altanero, medio orgulloso. Eso ya es un signo de que no estoy arrepentido. Un signo de que no he visto mi pecado, no he hecho un examen de conciencia y no he llegado hasta el Señor para pedirle perdón. Por eso, que puedan ustedes hacer uso de la confesión para que el Señor le perdone por medio de este ministro y también el sacerdote te perdone en nombre de la comunidad. Así es que vamos a confesarnos. Todo el que pueda confesarse cuando cometa su pecado, usted se confiesa, sobre todo cuando cometa sus pecados mortales. Segundo pilar, la oración. Qué importante. La oración es la vía de comunicación con Dios. La oración me lleva a ese encuentro. A veces decimos que la oración es fácil. Fácil porque podemos estar permanentemente en contacto con Dios, teniendo una actitud de oración, una mente abierta, una mente en conexión con Dios. Entonces nosotros podemos estar orando a cada instante, a cada momento, no importa la circunstancia, no importa el lugar, podamos estar siempre hablando con Dios, dialogando con Dios, en medio de toda nuestra situación, de toda nuestra agonía y de todas las dificultades que en el día a día nosotros vamos viviendo. Nosotros debemos de tener un diálogo permanente con Dios, alabando, glorificando y bendiciendo al Señor por ser un Dios tan bueno. Es difícil para aquellos que van perdiendo el hábito, para aquellos que ya no quieren orar, para aquellos que ya ni oran en su casa, ni oran a nivel personal, es bien difícil porque ya la cosa de Dios, la cosa espiritual, como la que la hemos echado a un lado y a Dios lo tenemos ahí arrinconado. Cuando tengo un problema, voy y lo busco para que me ayude. Cuando ya viene y me resuelve los problemas, vuelvo otra vez y lo tiro como a un rincón. Así procedemos. Muchos de nosotros, muchas personas van procediendo de esta manera y no van haciendo el buen uso de la oración para mantener ese contacto grande con Dios. Tercer pilar, la Eucaristía. Mis queridos hermanos, este sacramento que Jesucristo ha dejado instituido para hacerse presente y para quedarse siempre en medio de nosotros y para alimentarnos y fortalecernos. Por eso cada vez que ustedes van y participan de la Eucaristía, ustedes van a renovar su vida, a renovar esa gracia, a renovar esa bendición, a renovar el amor y a llenarse de paz. Por eso, la Eucaristía, los templos, vienen siendo, para que ustedes entiendan mejor, como esas estaciones de combustible, donde llegan los vehículos, ¿verdad?, a buscar su combustible para poder seguir la ruta. Así es nosotros, vamos a la iglesia, vamos y participamos en la Eucaristía para renovar nuestra vida, para fortalecer nuestro espíritu, para poder seguir hacia adelante venciendo las dificultades y los problemas. Un cuarto pilar es la Escritura. Dios nos habla por medio de la Escritura, nos amonesta, nos orienta, nos anima, nos consuela y nos va indicando el camino correcto y nos va dando, ¿verdad?, toda su doctrina para que nosotros podamos ponerla en práctica. Otro pilar es el ayuno. El ayuno viene siendo ese autocontrol que uno tiene de sí mismo,
Eso que significa empobrecer como el alma para que el orgullo, la vanidad, la altanería no llegue hasta nosotros. También viene siendo el orgullo como esa autohumillación y penitencia de nuestra parte para controlarnos. Porque es que a veces la carne nos quiere devorar, la carne nos quiere llevar a nosotros, los instintos y las pasiones nos quiere llevar por el camino equivocado. Otro pilar muy importante, el Santo Rosario. Mis queridos hermanos, caramba, como muchas familias han dejado de rezar el Santo Rosario y no podemos. Tenemos que seguir ahí con el Santo Rosario, tenemos que seguir ahí avanzando, tenemos que seguir ahí implorando a nuestra Madre, la Virgen, para que nos venga a acompañar, para que interceda ante Dios por cada uno de nosotros. Y por último, lectura espiritual. Que cada uno de ustedes puedan tener esas lecturas espirituales para fortalecer el espíritu y para cultivarlo cada día más. Estos son los 7 pilares para nosotros cultivar la espiritualidad católica. ¡Qué hermoso esto! Cuando tenemos espiritualidad, nuestra vida está firme en ese Dios que todo lo puede. Espero que ustedes sigan creciendo en el espíritu para que esa espiritualidad le vaya indicando el camino correcto y el camino verdadero. Vamos a hacer ahora otra pausa comercial, mis queridos hermanos y hermanas, y en breve retornamos con ustedes con esa sesión esperada por cada uno, Durmiendo con Dios. Regresamos en breve. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, cuánta alegría, hemos llegado a una sesión muy esperada. Todas las sesiones de este programa Aprendiendo a Vivir con el Chico de Cristo, saben ustedes que son buenas, son importantes, son emocionantes. Yo la disfruto y la vivo a cada una de ellas, pero esta sesión tiene ese corte espiritual. Por eso yo le invito a todos ustedes, si hay algunos de la casa que están por ahí en otro lado, llámenlo, por favor. Llamen a Juan, llamen a Judy. ¿Qué pasa? Vengan, vengan, vamos a rezar. Que ahora es el momento de rezar en familia. Son 15 minutos que vamos aquí a durar rezando en familia, perdonándonos, reconciliándonos, dando rodillas para que la familia se mantenga integrada, para que la familia practique la comunión, para que ese matrimonio funcione y funcione siempre, y para que se puedan superar todas esas diferencias y problemáticas que van surgiendo en el día a día en el hogar y dificultades que ustedes han ido encontrando en la vida. Por eso les invito a todos ustedes a ponerse de rodilla. Como siempre le digo, vamos a dar rodilla para que podamos cultivar esa espiritualidad de la que ya le hablaba, a dar rodilla para salvar nuestras almas, a dar rodilla para que podamos tener este encuentro con Dios. Así es que le invito a todos a que se pongan de rodilla. Vamos y abrácense ahí, como siempre lo hacemos todos los jueves. Todos los jueves se tiene este momento de espiritualidad familiar. Así es que vamos a alabar y a bendecir al Señor. Primero, antes de rezar con la completa, esa oración de la iglesia que nos presenta para irnos a dormir en paz. Por eso vamos a alabar y bendecir al Señor como familia, así mismo como están ustedes ahí, de rodilla, hincado. Vayan sintiendo la presencia de ese Dios que está ahí en medio de ustedes, está ahí en su casa, está ahí, ahí rondando en su mente y en su corazón. Sientan la piel de gallina porque verdaderamente Él está ahí fortaleciéndole, Él está ahí iluminándole. Él está ahí llenándole de paz, llenándole de amor. Él está ahí para darle comprensión, para que todos ustedes se puedan comprender, se puedan entender, se puedan amar los unos a los otros, se puedan llevar bien como familia. Ahí está Él. Por eso, Señor, te bendecimos por ser un Dios familiar, porque eres nuestro Dios, el Dios de nuestra familia, el Dios de ese matrimonio que le va guiando, que le va conduciendo. Bendito y alabado sea tu Señor.
Y te queremos pedir perdón también por las veces que hemos procedido mal, por nuestras malas acciones, por esas palabras crueles con las cuales hemos ofendido y maltratado a nuestros seres queridos. Perdónense ustedes ahí si se han ofendido, si ustedes saben muy bien que han ofendido. Los hijos se han ofendido a papi y a mami. Perdonen, pidan perdón ahí. Y sus padres, su papá, su mamá, su papi y su mami, si saben que lo han ofendido, también pídanle perdón. Reconcíliense para que sigan amando, para que se llenen de paz, se llenen de amor, se llenen de alegría, se llenen de gozo. Así abrazaditos como están ustedes ahí. Que el Señor le vaya bendiciendo, el Señor le vaya llenando de su luz, le vaya llenando de fuerza, le vaya llenando de valentía, le vaya llenando de coraje para poder avanzar por el camino correcto. Que tu Señor te vaya manifestando en todo lo que están enfermos. Tantas personas que están ahí postradas con grandes enfermedades, manifiéstate, Señor, en ellos. Tócale, Señor, redímelo, transfórmale, Señor, llénale de paz, llénale de alegría, llénale de gozo, llénale de felicidad, Señor, pero devuélvele la salud que lo necesitan y tú sabes que te buscan con sincero corazón. Bendito y alabado sea tu Señor por ser un Dios tan bueno. Gracias, Señor, por tu compasión, por tu misericordia, por tu amor. Gracias por llegar hasta nuestra vida. Gracias por perdonar todos nuestros pecados. Gracias por perdonar, Señor, nuestro mal proceder. Bendito y alabado. Toca, Señor, a tantos corazones que están llenos de odio, de resentimiento. Tantos corazones que están heridos. Ven a vendarlos, Señor, para que tú le consueles. Ven, Señor, a calmar a tantos corazones que están tristes, decaídos, porque se le han muerto sus seres queridos. Ven a bendecir a todos esos hogares, a toda esa familia, a todos los que están atribulados, Señor, lleno de pena, lleno de llanto, lleno de tristeza, a todos los que tienen ahora los ojos llenos de lágrimas. Tú, Señor, consuélale, córtale esa lágrima y véndale su corazón. Bendito y alabado sea tú, Señor, por siempre, Padre eterno. Vamos ahora, mis queridos hermanos y hermanas, a orar con la iglesia, a orar con nuestra iglesia, esa oración completa, durmiendo con Dios. Vamos ahora a ponernos, a dejar que el Señor venga a apoderarse de nuestra vida. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llegado ahora en este momento, mis queridos hermanos, al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, agradezcamos sus dones y reconozcamos humildemente nuestros pecados. Vamos a pedirle perdón al Señor por todas nuestras fallas que hemos tenido durante este día, durante esta semana. Pedirle perdón a sus seres queridos, a su papi, a su mami, a sus hijos. Pídanse perdón al hermano que ofendí con una palabra, con una reacción, con una agresividad, a pedir perdón uno con otro para que puedan quererse más y vivir en paz. Pídanse perdón entre ustedes ahí. Pídanse y quiéranse más, cada día más. Si se han ofendido, pídanse perdón. Si le han hablado, si se han hablado mal uno con otro, si se han subido la voz, pídanse perdón para que puedan recibir el consuelo y el amor de Dios a esta hora de la noche, ya que se van a retirar, para que se retiren purificado, perdonado, limpio y bendecido por el Señor. Por eso vamos nosotros a reconocernos que somos pecadores y le pedimos perdón al Señor diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Qué bien, mis queridos hermanos, sentir el perdón de Dios.
sentirnos purificado, sentirnos limpio de todo corazón. Vamos ahora a hacer este himno para que podamos seguir alabando y bendiciendo a Dios y agradeciéndole tanto. Como el niño que no sabe dormirse sin acogerse a la mano de su madre, así mi corazón viene a ponerse sobre tus manos al caer la noche. Como el niño que sabe que alguien vela su sueño de inocencia y esperanza, así descansará mi alma segura, sabiendo que eres tú quien nos aguarda. Tú endulzarás mi última amargura. Tú aliviarás el último cansancio. Tú cuidarás los sueños de la noche. Tú borrarás las huellas de mi llanto. Tú nos darás mañana nuevamente la antorcha de la luz y la alegría. Y por las horas que te traigo muertas, tú me darás mañana una vida nueva. Amén. Vamos a hacer el Salmo 15. Mis queridos hermanos, el Señor es el lote de mi heredad. Ustedes van a responder todo. Mi carne descansa serena. Repitan ustedes. Mi carne descansa serena. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Multiplican las estatuas de dioses extraños. No derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repitan conmigo, mis queridos hermanos. Mi carne descansa serena. Mi carne descansa serena. Lectura breve. Que el mismo Dios de la paz les consagre totalmente y que todo su espíritu, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermosa palabra esta, mis queridos hermanos, para que nosotros podamos recibirla con alegría, que podamos recibir la paz del Señor en nuestra vida y en nuestros hogares. Responsorio breve. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Repitan conmigo. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librará. Repitan. Encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Vamos a hacer el cántico evangélico, este cántico de Simeón. Cristo, luz de las naciones y gloria de Israel. Hacemos la antífona. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos un descanso tranquilo que restaure nuestras fuerzas desgastadas ahora por el trabajo del día. Así fortalecidos con tu ayuda, te serviremos siempre con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, gracias. Hemos llegado al final, ¿verdad?, de este espacio Aprendiendo a Vivir con el Chico de Cristo. A ustedes, bendiciones grandes. Gracias por preferirnos, por mantenerse ahí durante toda esta hora, ¿verdad?, recibiendo toda esta enseñanza, todo este alto contenido y todas estas bendiciones y entrando en contacto con Dios. Recuerden ustedes que tienen la gran obligación de hacerle publicidad a este espacio, recomendárselo a sus familiares, a sus amigos, vecinos, allegados y compañeros, para que todos también puedan irse beneficiando de todo este contenido que con cariño y con amor hemos preparado para ustedes. Yo, su cura amigo, el Padre Meléndez, me despido bendiciéndoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos una feliz noche y descansen bien sin hacer pesadilla.